Hi, my name is Rocio Gomez. I live in Mattawa, Washington. I live with my mom, Modesta. Tengo 5 hijos. Están 4 conmigo. Trabajan 3 en el play. I work in the apple, cherries. We prune trees. Basically, anything they put us to do. The day the incident occurred, it was like a regular day of work. We were tying trees to the wires. They were apple trees. En ese momento nosotros estábamos trabajando, pero no le dimos tanta importancia a la avioneta que estaba pasando por encima de nosotros. This one like yellowish plane passed by. Sino como la tercera vez que pasó. Es porque ya los compañeros, la mayoría de ellos empezó a destornudar, a toser y nos gritaron que nos saliéramos. Era una cosa, el químico, no miramos químico, pero el olor del era fuerte. I felt something in my throat, like dryness. Nos llevaron, nos cambiaron a otro bloque, pero antes fuimos a la oficina, al CHAP, nos tuvieron al CHAP, llenamos unas formas y nos dijeron que nos viniéramos a cambiar de ropa o bañar, más cambiarnos de ropa. They told us, oh, if you guys want to go home and shower or go to the doctor, we're willing to cover that for you guys. Pues en este caso yo pienso que perdimos, no creo que nos hayan anotado el tiempo que perdimos en el trabajo. Venimos a cambiarnos y regresamos como a las 11. Cuando regresamos a las 11, yo me empecé a sentir mal. Sentía como los labios entumidos, la garganta, la cara. Y le dije al mayordomo que yo tenía dolor, había tenido dolor de estómago. Me desperté bien para ir al trabajo, pero me agarró diarrea. Y tuve que venir a la clínica. The spray got on my hands and I got little white bumps that get itchy. Ever since that happened, they appear and then they disappear. Me dieron este medicamento y así estuve por, yo pienso, como unas 3 semanas. Estuvimos yendo a las citas de doctor. They didn't even tell me what spray it was, if it's gonna affect me and other people that were sprayed. They didn't inform us. Yo me llamo Viviana Silva. Vivo en East Wenatchee, Washington. Sí, tengo familia, mi esposo y 4 hijas. Tiene la mayor 13 años, la segunda a 12, 8 y 5 la bebé. Trabajo en la agricultura desde los 14 años, pues piscando cherry, amarrando arbolitos, desahijando. He piscado pera, manzana, todas las frutas que hay aquí en el estado. Sí, pues andábamos un grupo de mujeres más
trabajando en la huerta ahí, en la compañía. Y pues de pronto como que era una lomita, no sé, no se podían divisar tractores ni nada, hasta que miramos que ya estaban cerca de nosotros dos esprayadores. El aire, pienso yo, porque no se escuchaba. Menos que lo vimos ahí ya cerca cuando estaban ya casi ahí con nosotros. Sí se escucharon, pero ya estaban cerca de nosotros. Nos bañaron de químicos, inmediatamente se empezó a sentir. Pues el aire estaba corriendo, yo creo, para con nosotros, porque al momento que un tractor se dio la vuelta, luego sentimos que el agua se nos vino, era agua, no era brisa, o sea, pudimos sentir mojados los suéteres que traíamos, y nos en la cara, yo y otra compañera, pues sentimos muy, porque estábamos ahí casi a un lado, y ellos en ningún momento se miró que se pararan ni nada. No miramos, y no, la mayordoma era la que andaba a cargo de nosotros, y ella nunca nos avisó nada. Que andamos trabajando. Y uno espera la orden siempre, si no, lo corren sin tentarse el corazón, porque hay mucha gente ocupando trabajo. Y nosotros esperábamos que ella nos diera la orden, sin embargo se le hacía que no era nada, no era nada y no era nada. Como le digo, es el trabajo de nosotros, la agricultura, y más que nada donde trabajamos cada año. Uno quiere conservar su trabajo, no arriesgamos a perderlo por no obedecer o como digo, pues rebelarnos, decir vámonos, no, o sea, que nos digan, que nos den la orden. Hola, Paola, ¿qué haces? ¿Andas trabajando o andas caminando? Sí. ¿Qué andas haciendo? Trabajando. ¿Pero qué andan esprayando? Sí. Y le pregunté a mi compañera, ella estaba muy nerviosa. Dice, vámonos de aquí, pero ella sus nervios los... con risa, ella estaba nerviosa, estaba temblando. Y ¿por qué te ríes? Pues eran los nervios que ella tenía. Sí, bastante, ella se puso muy mala. Hasta el día de hoy, ve, ella es la que más... Pues yo también siento, pero si no me acerco a los pesticidas, pues no voy a tener. Pero ella, a pesar, sin que vaya ni nada, ella siempre ha tenido le quedó lo enfermo en la garganta, el asma, muy sensible a cualquier... Todo le hace daño ya de lo de los sprays, de los pesticidas. Como el pelo, ¿cuándo se me va a recuperar mi pelo si ya se me cayó? Ya no crece, o sea, yo digo, ya me quedé pelona y tenía miedo, tenía menos. Y uno está siempre pensando en lo que nos dijeron la doctora, que dice que puede resultar hasta en un hijo enfermo, porque estuvimos tan expuestas en los químicos. Porque yo todo lo que me dijeron de las consecuencias las tengo en la mente. Digo, todo lo que puede pasar por haber sido irresponsables. No, era la primera vez, nunca. O sea, mi teléfono, es más, hasta me podían correr si yo sacaba el teléfono. Por eso digo, era la... única vez que yo saqué mi teléfono y hice este video. Pues yo pensé, y es muy corto, ¿verdad?, el video, por lo mismo que íbamos caminando ya saliéndonos de allí, del área, y lo que pensé es hacer un video. ¿Por qué? Para comprobar de que es cierto. Lo que uno se queja, a veces lo niegan y uno no tiene cómo probarlo, pero ese video fue muy importante, yo veo que ayudó mucho, pues. Hice el video para enseñarles... Ay, no, perdón, ya. Está bien. Me bloqueé.
think anything that has to do with pesticides, they should be more strict and take care of the people that work for them. Para proteger a los trabajadores, bueno, yo pienso que debe de haber una ley más rígida, que tengan temor de quebrarla, porque en realidad no hay temor de que una persona se enferme, porque muy pocos casos salen a la luz, porque las personas simplemente piensan, me van a correr, y no piensan en la salud. I'm speaking for everybody that works in the agriculture industry, because other workers aren't willing to do this because of fear. Por lo menos las avionetas que andan sprayando, que se nos avisara o se les avisara a los patrones de que van a sprayar y que en esa área donde se va a trabajar, que por ese día no trabajen la gente, que los mueva. Pero yo pienso que lo mejor sería que se comunicaran una compañía con la otra. Hay muchas formas para comunicarse ahora en día. Ya todo es comunicación por teléfono, mensajes, WhatsApp. Todo el mundo sabe de correos electrónicos, ya hasta pasaron de moda, porque es mejor WhatsApp, rapidito se le avisa a la persona. E incluso digo yo, pues, que los mayordomos también tengan su responsabilidad y que se les avise día con día para que ellos sepan a dónde van a llevar a la gente a trabajar. I just hope there's a change after this video. The change I want is for them to care more about us. Pues que piensen en nosotros, que es de ahí de donde nosotros nos sustentamos, la familia, nuestras casas, a familiares en México. The majority of work that involves working with pesticides, you don't see a white person working there. It's mostly Mexicans. And it's because we don't have enough rights like other people. Y espero en Dios un día darme cuenta que sí funcionó. Pusieron una ley que nos proteja más a nosotros, los trabajadores del campo. Con mucho orgullo.